Gracias, Tomás, por tu buena onda. No se pierdan en los próximos programas más moda, más tendencia, más precios desde Roma. Pero ahora volvemos a nuestra sección Wedding Look para disfrutar de la segunda parte de la nota con Ana Pugliesi. Lo prometido es deuda. Ahora Anita nos va a mostrar un diseño lindísimo de un corset con una falda corta. Esto en realidad es un vestido de 15 para toda la noche, ¿no? Es un vestido que tiene el concepto de diseño, no tiene bordado. Y luego la falda está toda armada con un tul de seda y diferentes florcitas en los tonos champagne y marfil. ¿Hay alguna moda? ¿Hay alguna tendencia? No sé, las últimas 10 visitas de chicas, digamos, que van a tener su fiesta de 15, ¿tienen alguna tendencia de color? ¿Hay alguna similitud entre ellas? Similitud yo trato que no haya, siempre. Pero sí hay una tendencia que es algo que beneficia inclusive a las chicas de estatura media, digamos, que es la falda corta y larga. Que bueno, yo la estoy trabajando en diferentes texturas. Ahora alguno de color o que tenga... Esto es un corset en marfil, como la falda, pero tiene tono maíz en el bordado. Esto está combinado con blanco y rosa, pero podría ser todo rosa. La falda está toda compuesta con organza, plisada, y el corset está drapeado y bordado en cristal y rosa. Bueno, es maravilloso ver, Anita, cómo vos pasás de un, digamos, de un conjunto, de un corset con una falda recontrabordada y recontra recargada, a un diseño totalmente simple, pero bellísimo, ¿no es cierto? Es para diferentes tipos de personalidades. Es muy trendy. Sí, aparte me encanta. Sí, la verdad que es muy trendy. Aparte, lo que me gusta es cómo pasás de un estilo al otro, ¿no es cierto? Con esa facilidad que tiene que ver por ahí, digamos, el interpretar a una clienta. Totalmente. Cuando uno ama lo que hace, puede interpretar a la gente y darse cuenta que todas las chicas son un mundo aparte. Entonces, para cada una hay un diseño, una forma, un color. Contanos esto que hacen las chicas de 15 alrededor de la 1 de la mañana. Y a las chicas alrededor de la 1 de la mañana, desde no hace mucho tiempo, les encanta la idea de cambiarse por una falda corta. Sí, bueno, para el baile. Claro, si tienen corset, hacemos dos faldas. La larga, que hace el traje de la entrada y demás. Y después, tipo 1, 2 de la mañana, cuando empieza el baile, cambian por la falda corta. Y si es un vestido, el vestido largo, hacemos un vestido más corto de complemento para la hora del baile. Me parece soñado. Bueno, y lamentablemente nos tenemos que despedir de Anita Pugliesi. Bueno, muchísimas gracias, Ani. Yo ya te dije un montón de piropos y creo que siempre me quedo con... Gracias por haber estado acá en casa y las espero como siempre. Y también me gustaría comprometerla en varios programas nuestros para que nos dé los tips para que estés fabulosa la noche de tu casamiento o la noche de tu fiesta de 15. Así es, y a partir del próximo programa tendremos todos los tips para tener en cuenta a la hora de organizar tu fiesta. Con Mariana, que vino a presentar Olivetta Handbags, su marca de carteras. Contanos un poco de qué se trata, qué es lo que estás presentando. La marca nuestra es una marca elegante, pero canchera,
desestructurada, que se diferencia por los materiales, tiene cueros muy nobles, la variedad de colores de muy buena calidad. Si los cueros no son de buena calidad, en colores quedan muy, acá se ve que son buenos. Todas las texturas, los trabajos, son todas carteras con diseño. Tiene mucha tacha. Sí, viene mucho la tacha, el fleco, pero también tenés algo más tranquilo, ponele la que no quiere tachas. Hay un poco de todo, las tachas son las que más se lucen, las que más se ven de lejos. Pero las bandoleras también tenés ahí más simples, solo con volados. Le estábamos viendo que adentro tienen un forro especial cada una. Todas tienen, tratamos de variar los forros para que se diferencien de las demás, ¿no? Cada una tiene un forro distinto, tratamos de repetir los pocos para que sean distintas y bueno, no, estamos muy contentas con el proyecto. Y vienen más que nada en tamaños bastante grandes, ¿no? Las carteras ahora. Y bueno, las mujeres llevamos de todo en la cartera. La cartera chiquita nos encanta, pero a la hora de usar usamos la grandota que metemos todo. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Como ustedes saben, yo diseño tejidos de vanguardia. Los dejo con unos modelitos re lindos de mi última colección. Y ahora, no se olviden que estamos con el 2x1. Haya gustado. Yo los diseño de corazón para ustedes. Pero ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos la semana que viene con más Trendy. Y no te olvides que Trendy es tendencia.